Hola a todos, ¿cómo van? Bueno, yo quiero que ustedes sepan que aprecio muchísimo su cariño, que realmente sus palabras siempre las leo y me llenan el corazón saber que tengo unos fans y unas personas tan, tan bellas. Y quisiera retribuirles de alguna manera. Me parece bonito que pudiéramos tener una videollamada personal para que nos conociéramos con alguno de ustedes. Hagamos un sorteo, comenten porfa aquí la publicación, si están interesados, obviamente. Y luego hacemos un en vivo o algo para escoger, digamos, al azar a esa persona para que tengamos una videollamada y compartamos un momento muy agradable. Entonces, comenten a los que les interese. Los quiero. Un beso. Suave. Sígame para más entrenamientos en casa. Conmigo progresarán mucho. Con mis entrenamientos podrán hacer mucho ejercicio y llegar a conseguir sus metas rápidamente. Mañana, eso es todo por hoy. Este fue nuestro entrenamiento. Mañana. Tuve un sueño horrible, gorda. Tuve un sueño horrible. Que me metían ese berraco, ¿cómo se llama? El hisopo, el del COVID, amor. O sea, hasta la laringe. Me duele la garganta y todo. Uy, sí. Tan raro. No, 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 no. Qué pesadilla tan horrible. O sea, inmunda. O sea, súper real. O sea. O sea, me duele. Tan raro, ¿no? Si usted quiere llamar la atención de una mujer en un segundo, hay una técnica que es infalible, que es científicamente comprobada. El problema es que tiene efectos secundarios. Pueden caer más de dos, tres, hasta cuatro mujeres al mismo tiempo. Vean cuál es la técnica. Buenas, buenos días. Chica, les cuento una cosa. Tengo una espinilla terrible acá. A ver. Ya, ve, en un segundo, en un segundo. Sí, ve, ella ya la tenía identificada, ¿ve? Desde ayer quería asomarse. No, no puedo mostrar la espinilla, no puedo revelar mis armas de seducción. Hola, ¿cómo están? Bueno, este es mi último post y quiero dedicarlo a ustedes, agradecerles su compañía durante todos estos días, durante todo este tiempo, agradecerles su cariño, agradecerles que siempre están ahí apoyándome, acompañándome en todo lo que hago. Gracias por dejarme entrar en sus vidas, por reírse conmigo, por acompañarme en mis dichas, en mis alegrías, en las tristezas. No te las comparto para que no se amarguen más, pero ahí están también. Les mando un gran abrazo a todos. Les deseo lo mejor. Un gran abrazo de todo corazón. Los quiero mucho a todos los que están ahí. Nuevamente, muchísimas gracias. Chao, feliz año.